estás seguro que tú no estás en tu casa? Bueno, si es así, está bien, ven. Ok. Yo le tengo miedo a esa bruja. Pero la verdad que no estabas en tu casa. No, porque es que yo, cuando a mí me da gana, yo pienso en ti. A mí me meten una vaina. Además, estaba bebiendo. Echa para acá para decir. Ay, pero como yo voy bebiendo. Ajá. Óyeme. Adivina quién yo pienso. No me digas que estás pensando en mí. Moreno. Claro que sí, en ti, mi amor. Yo estaba ahí dándome unos tragos y cada vez que sonaba voy para allá, voy a buscar. Yo decía, voy para de mi hija, coño. Cada vez que me meto un trago, mi amor, lo que pienso es en ti. No le demente a la mujer mía. La mujer mía. Pero me da miedo a mí, coño, no te me da miedo a mí. Pero me da miedo a mí esa mujer. Te digo la verdad, hay matrimonios que le azaran la vida a uno. Porque si yo te hubiese conocido a ti, no me meto con esa azara hombre, esa mujer azara hombre. No importa. Vamos a darle. Que tú nada más sirve cuando estás bebido. Ajá, pues aprovechame ahora. Aprovechame, quítate la ropa, vamos a darle. Ajá, pues también quieres que trabaje por ti. ¡Ay, Chabela! Al mirar tu lindo, yo me digo, ¡ay! ¡Carajo, coño! Este es mi loca, ese es mi loca. ¡Vecina! ¡Ay, vecina! ¡Llegó a la cuadera, vecina! ¡Vecina! ¡Yo me baño el día! ¡Incúsete ahí! ¿Cómo va a meter aquí? ¿Cómo va a meter aquí? ¡Ahí va! ¡Pero es un momento! ¡Ay, corre, que no tengo miedo! ¡Ya, ya! ¡Pase, que me estaba diciendo! ¡Venga! ¡Ay, vecina, que me ¡Ay, vecina! ¡Ay, lo que me acaba de pasar! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, en mi casa hay ratones! ¡Ay, cómo ratones! ¿Usted lo vio? Yo no lo vi, pero lo escuché ruyendo. ¡Ay, Dios! ¿Y qué te hace así, muchacha? ¡Me voy a cambiar con la discoteca! ¿A esta hora? Sí, a esta hora que salimos a la... Mire, yo tengo mucho miedo porque esas ratas están en mi casa, están invadiendo mi hogar y ese azaroso del marido mío, saco de sal, mantenido. ¿Eh? ¿Por qué yo me metí con ese desgraciado? Yo no he sentado cabeza. Es imaginación de usted, eso es mentira. En este vecindario no hay ratones. Ay, sí, yo lo oí. Que no. Ay, Dios, y mi marido no está en mi casa. Ay, ¿dónde está ese hombre? Ese azaroso seguro le han viendo trago de romo y tabaco y jugando gallo. Pero duerma tranquila. Que eso es mentira. Ay, Dios, vecina, pero usted cree que... No, aquí no hay, aquí desinfectamos unos días. Ay, Dios, es que yo escucho ruyendo. Ay, Dios mío, hombre, yo te dije que esa mujer era loca. Tú le vas a hacer caso a esa vieja. Tú le vas a hacer caso a esa vieja loca. Esa, tú no sabes que el que tiene que beber pastillas soy yo, para estar con ella. Ay, que tengo que beberme una Viagra, porque no, esa mujer no me motiva a mí. No le demente a eso. Vamos al subir, ven. No le demente a eso. Tú la vas a meter a mujer. Oye, te voy a enseñar ahora a ti yo lo que es un hombre. Te voy a enseñar lo que es un hombre. ¡Vecina! Esa desgracia, porque el diablo, porque es broma. ¡Vecina! ¡Vamos! ¡Dios mío, vecina! ¡Ay, pase! Ay, vecina, es que yo no entiendo, Dios mío, porque es que yo le tengo fobia a las ratas. Porque yo no le tengo fobia a las ratas y me metí con una maldita rata, como el sucio del marido mío. Ese rastreo a Sara mujer. Es una trampa de rata. Póngale un queso ahí, dicen que le gusta el queso. Ay, sí, yo voy a dar 50 pesos por un queso por un ratón, que no vale la pena. Yo no creo que la cosa que pega a los ratones, cuesta lo mismo. Ay, vecina, ay, Dios, ¿y qué yo hago? Fobia que le tengo a la rata. Y de seguro deben de tener un rabo larguísimo. Yo no lo he visto, pero me imagino. Ay, es que es así. No, esa vaina es la. Esa es su imaginación, entiendo, vecina. Ay, vecina, pero, ay, Dios, pero ya ese azaroso del marido mío no está en mi casa. ¿Y cómo que gritan los ratones? Yo no sé. ¿Cómo dice que usted lo escucha? Ay, yo lo escucho, yo siento, y eso como ratón, y ese desgraciado de mi marido no está allá. Cuando viene a ver, quién sabe en qué ratrería anda ese sucio. Vete, que yo no puedo con eso. ¿Y este quién lo paga? Que me vaya para donde. Mira, cuando tú ves que una mujer se ¡vecina! Casa,
cuando tú ves que una mujer se casa después de bien. ¡Vecina! Alguna maña tiene. Que se aguante que estoy hablando. No voy acá. Ah, pero así que bueno, ya me acabo y yo no puedo. Oye. No. Esa mujer ni su mamá la quería. Nadie la quería. Pero una zarosa. Ya, ¿cómo yo puedo concentrarme? No te apures. ¿Cómo yo me voy? ¡Vecina! ¡Ay, ahora sí lo vi! ¡Ahora sí lo vi, vecina! ¡Ay, es grandísimo! ¡Es grandísimo, vecina! ¡Ay, es grandísimo! ¡Ay, ay! ¿Dónde está? ¡Mira, buen azaroso! ¿Y qué tú hacías aquí? Tranquila, que estoy buscando el ratón que se metió aquí abajo. Como un chucho, carajo. Y bebiendo jíbaro, ahora que yo estoy viendo. Mamacita, carajo. Que busquen caja, que eso se van todos. Saludos. Yo estoy como una chucha. Ay, y yo como un chucho. Tú y yo estamos chuchados. Chuchado. Sí, chuchado. Dígame una vaina, ¿qué le ayuda? Porque necesito un tatuaje. No, yo sé que usted está aquí, por eso, porque... Sí. Daniel no está aquí, entonces yo tengo aquí un tatuaje, yo sé. Yo necesito que me tatúe aquí una cama. Y a mi novio encima de la cama. O sea, una cama y a su novio encima de la cama. Encima de la cama. No lo ponemos abajo. Vamos a ponérselo abajo al novio. No, encima. Encima. A mí me gusta encima. ¿A usted le gusta encima? Ya voy. Una cama grande. Una cama grande. Sí. Espérate. Espérate. Desesperado. Le meto la cama aquí y al marido encima. Sí. ¿El novio? Sí, el novio. Okay. Vamos con la cama. Después que pinte la cama, yo te enseño la foto del novio. Está bien. Recuérdate que si te duele, grita, ¿viste? Aquí no hay problema. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo? ¡Ay, Dios! Yo no sé. Ese grito, yo no sé, de verdad. Y esa mamá en la cama. Eso nada más. ¡Ay, mamá! Dame un segundito, espérate, que no te duela. Arde. Yo sé lo que estoy haciendo. Me faltan las patas. Las patas. Ay, esto está como dañado. No, tranquila. Vamos ya, mira. ¡Ay! Ahí viene la otra pata. ¡Ah! Viene otra pata. Viene otra. Ahí me gusta. Dame la foto del novio, la foto del novio. Que quede igualito. Si tú quieres. No, sí. Si tú quieres, yo lo puedo arreglar. No te equivoques aquí. ¿A dónde? Cuidado. Ni un centímetro menos, cuidado. Tranquila. Diablo, pómela ahí. Ya está la cama, bien. Ah, ok, vamos. Diablo. Ah, en esta parte lleva mucha pinta. Diablo.
La crema. Yo creo que te va a faltar color negro. Sí, tranquila, tranquila. El viaje. Pero está quedando igualito. Tranquila, yo creo que estoy haciendo. Respetando las otras. Ok, me falta nada más. ¿Cómo me dijiste esto? Ah, esto bien, igualito. Igualito, vamos a ver. ¿Qué guinde? No vamos a acabar hoy. No vamos a acabar hoy. Uy, Dios. Ay. Listo. Déjalo. No quedó igualito porque la tinta no me dio, pero más o menos. Ahí tiene. Quedó bien. Ahí tiene a tu novio, la cama y a tu novio encima. Wow. Ese muchacho es el diablo. Espera. No tengo que hablar porque cómo damos el final. Está bien. Entiendo que te hice una cama y te hice a tu novio encima de la cama. ¿Por qué te vas a citar al pasito y me manda a callar? Es que mi marido está durmiendo para no despertarlo.